Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Eta mila esker etortzeagatik. Hace un año, más o menos, después de unos meses de llegar a la diócesis, decidí incorporar a tres mujeres en el equipo de gobierno y en el Consejo de Economía de la diócesis, como colaboradoras y asesoras directas del obispo. No era algo novedoso en la diócesis de Guipúzcoa, pues 20 años atrás la diócesis había contado ya con Lucía Alberro como secretaria canciller en tiempos del pontificado del recientemente fallecido Monseñor Uriarte. Desde hace unos meses propuse a Lucía que comenzáramos a organizar un foro a modo quizá de seminario permanente para reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia, movido por un sano feminismo que considero, sin lugar a dudas, que es uno de esos signos de los tiempos de los que hablaba el Concilio Vaticano II cuando se refería a esos indicios significativos de la presencia y de la acción del Espíritu de Dios en la historia. Movido por ese interés, he querido que en la diócesis abramos esta reflexión en positivo, tratando de clarificar, valorar y conocer con mayor hondura las implicaciones profundas de esta sensibilidad por la igualdad de hombres y mujeres e interpretándolas a la luz del Evangelio, seguir caminando para que la superación de la desigualdad siga haciéndose cultura en la sociedad y también en la Iglesia. No es fácil conseguir que las cosas se hagan cultura. Para que algo se haga cultura, ha de calar capilarmente en toda la sociedad y también en sus diversos ámbitos. Esto suele ser un proceso lento, procesos muy lentos. A veces, queriendo acelerarlos, tardan incluso más en cuajar en nuestras costumbres y en hacerse cultura. Y una de esas cosas que estoy convencido que ha de hacerse cultura entre nosotros es, sin duda, la igualdad de los hombres y mujeres como personas en todos los ámbitos y también en el de la Iglesia. Por desgracia, las noticias constantes y persistentes de asesinatos, abusos y agresiones contra las mujeres son el signo más flagrante de que todavía queda mucho trecho que recorrer. La Iglesia tiene que acompañar a las mujeres que sufren el abuso y la desigualdad, pero también ha de andar vigilante para que no anide la desigualdad en su propio seno. Sin duda hay muchas sensibilidades también diferentes en nuestra Iglesia de Guipúzcoa y en nuestra Iglesia Universal al respecto de esta temática, y por ello me parecía oportuno crear un foro así que nos ayude a todos a dialogar y a integrar los distintos puntos de vista en la vida de nuestras comunidades cristianas. No sería bueno que este tema tan importante quedase apropiado por visiones demasiado particulares o quizás sesgadas de la cuestión, o por grupos o grupúsculos determinados, movidos desde ideologías quizá ajenas a la reflexión actual de la Iglesia, pues corren el riesgo de quedar en la marginalidad. Quisiera evitar igualmente que esta reflexión se colectivice, quedándose también en una reflexión de mujeres para mujeres. Estoy convencido de que este cambio de mentalidad y este camino hemos de transitarlo de manera conjunta hombres y mujeres. Quisiera que esta reflexión profunda y serena cree cultura en nuestra sociedad
y en nuestra iglesia de Guipúzcoa, sin prisa, pero caminando, preparando un futuro que ya es objetivamente algo presente, aunque todavía quede camino por recorrer. Creo honestamente que es necesario ahondar en esta espesura sin radicalismos, huyendo de toda visceralidad, con hondura de planteamientos. Hemos convocado hoy este encuentro, que será el primero, en el que una persona muy cualificada nos va a acompañar y nos va a ayudar a pensar con esa hondura, orientando, creo que muy bien, nuestra reflexión. Hablamos de Carmen Bernabé Ubieta, aquí a mi lado. La profesora Carmen Bernabé es diplomada en trabajo social, doctora en teología, con especialidad en teología bíblica, y ha realizado cursos de especialización en Jerusalén y también en Estados Unidos. Durante años profesora titular en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, en el campus de Bilbao, ya desde 1990 ha impartido diversas asignaturas y cursos en diferentes grados: Cristología Fundamental, Escritos Joánicos, Introducción a la Sagrada Escritura, Relecturas de la Tradición de Jesús en los Orígenes, y es profesora invitada también en numerosas universidades latinoamericanas. Diversas publicaciones han salido a la luz de su mano, sobre todo en el campo de los estudios sobre los orígenes del cristianismo. Algunos trabajos en los últimos años sobre la importancia de la casa familia en la conformación de las comunidades, de los orígenes del cristianismo, los ritos de duelo y la importancia de las mujeres en el querigma primitivo cristiano, el cuerpo y la construcción de la diferencia sexual, feminidades, masculinidades y su importancia en la exégesis del Nuevo Testamento, cuestiones en torno a las comunidades joánicas. La doctora Carmen Bernabé utiliza los conocimientos de las ciencias sociales y la categoría analítica del género como elementos auxiliares en la exégesis de los textos bíblicos. Junto con el reconocido profesor Rafael Aguirre y algunos otros profesores y profesoras del ámbito bíblico, forma parte de un equipo muy cualificado de estudio sobre los orígenes del cristianismo, cuyos resultados están siendo publicados en revistas internacionales y en algunos volúmenes editados también en España, últimamente de la mano de la editorial Verbo Divino. Directora de la Asociación Bíblica Española, directora del Máster Universitario de Estudios Bíblicos, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, de la cual es cofundadora, ha sido directora también de la colección Aletheia de Verbo Divino, que lleva esta Asociación de Teólogas Españolas. Ha participado en consejos editoriales y de redacción, en membresías. Pertenece a la European Society of Women for Theological Research. La profesora Carmen Bernabé ha publicado numerosos artículos en una larga vida docente, colaboraciones científicas en este campo de la teología bíblica y de la mujer. Su tesis doctoral versó sobre la figura de María Magdalena, la apóstol de apóstoles. Sin duda, la doctora Carmen Bernabé podríamos decir que es la mayor especialista en el ámbito hispano sobre la figura de María Magdalena. Pero sobre todo, os diré que Carmen Bernabé también ha sido mi profesora y me siento muy orgulloso de ello y de ella, que está aquí hoy acompañándonos. Recuerdo vivamente las clases
de Cristología fundamental en la Universidad de Deusto, entonces se llamaban Estudios sobre el Jesús Histórico, y también algún seminario que hicimos entonces con ella en la facultad sobre el tema de la mujer, también un seminario que a mí me marcó mucho sobre una de las obras del profesor Bruce Malinas, norteamericano con el que ella tuvo la suerte de estudiar un año en Estados Unidos, en el que nos asomamos con profundidad al mundo del Nuevo Testamento desde la perspectiva de la antropología cultural. Creo honestamente que no podíamos comenzar mejor este seminario permanente de reflexión sobre las mujeres, la sociedad, la Iglesia. Y gracias, Carmen, por aceptar esta invitación que te hizo Lucía y por ayudarnos a reflexionar hoy desde tu experiencia, desde tu altísima cualificación y desde tu ser mujer que hace verdadera teología. Así que gracias, Carmen, y tuya es la palabra. Muchas gracias. Gracias por esta presentación que desborda. Es un poco excesiva, lo comprendo. Bueno, lo acepto por esa querencia de los años de estudiante. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes y hablar de un tema que a mí me apasiona. Vamos a ver si le cojo el punto a esto, porque no es fácil. Bueno, yo voy a hablar del lugar de las mujeres en una iglesia sinodal, la luz que nos puede venir desde los orígenes. He pensado dividirlo en estos puntos. Los voy a decir al principio para que sepamos el itinerario. Lo primero, voy a hablar de una iglesia sinodal como contexto, oportunidad y relevancia del tema. Después hablaré un poco de la historia y el proceso que están en la entraña del cristianismo. En tercer lugar, hablaré de la luz de los orígenes, esa luz que proyectan en la vivencia del proceso de sinodalidad, ¿no? Hablaré de la Asamblea de Jerusalén y de la Palabra de Dios y el proceso de sinodalidad, la Biblia. Esto considero que es como el marco que nos va a dar la forma de mirar, que nos va a dar unas pistas para poder profundizar en lo que diré a continuación. Lo va a hacer comprensible. El lugar de las mujeres en la Iglesia sinodal, un reto decisivo de ayer y de hoy. Lo fue ayer y lo sigue siendo hoy. Y este punto está dividido en dos partes. Uno, el lugar de las mujeres en las cuatro primeras generaciones, cómo se pasa del movimiento de Jesús a la Iglesia, al cristianismo, y cómo en ese proceso en el que tiene luces y sombras, pues hay también resistencias y el proceso es desigual. En quinto lugar, volvemos al hoy, que el lugar de las mujeres en la Iglesia sinodal. Un kairos y un clamor de cambio. Es decir, el kairos es ese momento de gracia, ese momento decisivo. Y vamos a ver cómo, a la luz de lo que decimos, a la luz de los orígenes, este proceso sinodal en el que se ha introducido la Iglesia, podemos verlo como un kairos a aprovechar. Empiezo pues por ese un poco por esa contextualización de mi tema. Una Iglesia en proceso sinodal
como contexto oportunidad del tema. El proceso sinodal convocado por el Papa Francisco es peculiar e innovador en su naturaleza procesual, al menos en el presente. Lo primero que este sínodo pone de manifiesto, como indica su lema, es la convicción de que la Iglesia es comunidad de bautizados en proceso, en camino, como recogía el mismo nombre por el que era conocido el cristianismo, los seguidores de Jesús, el camino. Francisco lo presentaba en la homilía de la Eucaristía de Apertura del 2021 con estas palabras que me parecen muy iluminadoras. Muchas veces en los evangelios nos presentan a Jesús en camino, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las preguntas que pueblan e inquietan su corazón. De este modo, nos revela que Dios no habita en lugares asépticos, tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde estemos. Y hoy, al dar inicio al itinerario sinodal, todos comenzamos preguntándonos, ¿encarnamos el estilo de Dios que camina en la historia? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino? ¿O estamos temerosos ante lo incierto? ¿Preferimos refugiarnos en la excusa del no hace falta o del siempre ha sido así? Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Pues bien, después de recibir las opiniones y los sentires, es decir, en un término teológico, el sensum fidei fidelium, de todos los bautizados y bautizadas de todo el mundo, la Asamblea General del Sínodo ha redactado un documento en el que se presentan, además de lo que llaman convergencias, unas cuestiones para afrontar en cada aspecto tratado y unas propuestas como tarea para profundizar y para desarrollar por parte de los diferentes colectivos en este tiempo hasta octubre del siguiente año, hasta octubre de este año. En este contexto se sitúa o quiero situar mi aportación acerca del tema del lugar de la mujer en la Iglesia. Trataré de aportar algunas ideas y lo haré desde el campo que me es más familiar, el Nuevo Testamento y los orígenes cristianos como un tiempo clave para comprender aspectos esenciales de lo que llegó a ser el cristianismo. Mi aportación la entiendo dentro de la Iglesia en el ejercicio del servicio o del ministerio de la docencia e investigación teológica, entendido como un servicio a la Iglesia y a la sociedad. Las observaciones críticas que hago deben ser entendidas en el espíritu que invocaba la exhortación que hizo Joseph Ratzinger en 1962, cuando era teólogo y profesor, y que decía: la Iglesia necesita del espíritu de libertad y de franqueza vinculado a las palabras «no extingáis el espíritu». Si fue flaqueza de Pedro negar la libertad del Evangelio por miedo a los adeptos de Santiago, su grandeza estuvo en aceptar la libertad de Pablo, que le resistió cara a cara. La Iglesia vive todavía hoy de esa libertad que le abrió el camino al mundo pagano. En este espíritu de libertad y parresía, franqueza, está en línea con el proceso de sinodalidad emprendido por la Iglesia al que aludía Francisco en la Eucaristía, de la apertura del sínodo, y en esta línea está mi aportación. La historia, dos, la historia y el proceso en la misma entraña del cristianismo. Para comprender correctamente lo que vendrá después, es necesario partir de unos principios básicos y fundamentales. Primero, una característica esencial del cristianismo es la historicidad. No en vano confiesa que Dios se hizo carne, que se hizo historia, que entró en ella y en ella se autorreveló. Así lo dice la Dei Verbum Dei cuando habla de que Dios se autorrevela en palabras y hechos intrínsecamente unidos que se dan en la historia.
lo cual la convierte en historia de salvación al ser vista en los ojos de la fe, para desentrañar su sentido último. Por eso es tan importante en la Biblia. Dios acompaña a su pueblo en el camino, en su historia, pero es necesario aprender a mirar y a escuchar. Jesús también aparece en camino, no solo físico, sino existencial. En el camino físico se deja sorprender por la realidad que le sale al paso, sobre todo la de los más vulnerables, pero en el existencial tiene que estar abierto para discernir la voluntad de bien de Dios y lo que debe hacer para conectar con ella. No sabe desde el primer momento lo que va a pasar al final. Tiene que aprender a discernir. Pues bien, ese mismo camino de escucha y discernimiento es el que hicieron sus discípulos y discípulas después de su muerte. Aprendieron a descubrir la presencia del resucitado y a escuchar el Espíritu en las nuevas situaciones que se les iban presentando, para poder hacer presente y real la buena noticia de liberación. Es lo que nos corresponde también a nosotros en cada momento. Pues bien, tres, la luz de los orígenes en esa vivencia del proceso de sinodalidad. El trabajo que han realizado exégetas y teólogos, mujeres y varones, sobre los orígenes del cristianismo apunta importantes luces y pistas al tema del lugar de las mujeres en una iglesia que se entiende en proceso, en camino sinodal. La historia de conformación del cristianismo como sistema religioso separado y diferente al judaísmo duró por lo menos 2 siglos, 4 generaciones. Jesús de Nazaret reunió en torno a sí un movimiento de renovación del judaísmo. No pretendía crear una religión diferente. Es comprensible y obvio que no dejara instrucciones para la organización de la posterior iglesia o del cristianismo. Fue labor de los discípulos y discípulas posteriores que tuvieron que enfrentarse a esos problemas, a esas situaciones, escuchar el Espíritu y discernir muchas veces y en muchas ocasiones. Con las tradiciones de Jesús y sobre Jesús releídas a la luz del Espíritu y en esas nuevas situaciones, convencidos de que en ellas hablaba el resucitado, fueron actualizándolas en esas nuevas circunstancias en las que se iban encontrando. Primero en Palestina y luego en las ciudades grecorromanas por donde se fueron extendiendo y donde tuvieron que afrontar problemas nuevos. Así fueron perfilando su estilo de vida, su organización comunitaria, sus creencias, sus doctrinas. Algunos de estos aspectos tuvieron un proceso más largo que 4 generaciones para adquirir la forma definitiva. Por ejemplo, el tema de los ministerios, el canon de los escritos, las doctrinas, las liturgias. En la preparación de este sínodo y de su asamblea general, el texto de Hechos 15 ha sido paradigmático para pensar una iglesia sinodal en proceso. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y nos sirve para entender también el tema del lugar de las mujeres entonces y hoy. Capítulo 15 del libro de Hechos, donde se narra el episodio de la Asamblea de Jerusalén, hace de bisagra entre lo narrado en el 1.14 y lo que se cuenta en el 16.28. En esa primera parte se narra cómo el Evangelio ha sido aceptado sobre todo por gentiles y cómo ha ido surgiendo una nueva praxis. ¿Cuál? Admitir en la comunidad de creyentes en Cristo a gentiles sin exigirles que se hicieran judíos, sin circuncisión y sin seguir las leyes mosaicas. Esta nueva praxis había suscitó una situación problemática que cuestionaba las creencias y las prácticas tradicionales del judaísmo post-exílico. Los discípulos y discípulas de Jesús seguían siendo judíos. Entonces, ¿cómo actuar? La Asamblea de Jerusalén fue convocada para abordar estos problemas creados por esta nueva praxis y para discernir
si era el espíritu quien la impulsaba, si en ella se hacía presente o no la voluntad de bien de Dios, si en ella apuntaban signos de los tiempos, diríamos hoy, que señalaban la presencia creadora y salvadora de Dios por medio del Espíritu. Pues bien, ¿qué dice el relato lucano? El relato lucano ha de leerse de forma crítica y en comparación con el que hace Pablo en Gálatas, porque ambos cuentan el mismo hecho. Al hacer esta comparación descubrimos varios elementos importantes del proceso de discernimiento que se lleva a cabo y que nos sigue sirviendo hoy. Y por eso se le ha tomado como relato paradigmático de un proceso sinodal. El discernimiento, uno, el discernimiento es una tarea comunitaria de toda la asamblea y de sus dirigentes. Se trata de discernir la voluntad de bien de Dios, la presencia de su Espíritu, en una experiencia y práctica históricamente nueva. ¿No? Ese discernimiento no se hace a partir de unos principios doctrinales teóricos, sino observando la historia, escuchando y dialogando larga y profundamente entre todos los miembros de la Iglesia, de las iglesias y sus representantes, releyendo la Escritura a la luz de las nuevas situaciones, descubriendo por dónde empujaba el Espíritu en ellas. Se trataba de descubrir cómo Dios sigue hablando en los signos de los tiempos, para seguir haciendo viva en cada momento esa tradición viva de toda la Iglesia y lograr un equilibrio entre la fidelidad y la actualización. 3. Se vio o se ve que es imprescindible el debate, incluso el debate áspero y el debate vehemente. Y 4. El resultado final de ese proceso de discernimiento no debe dejar ni vencedores ni vencidos, sino convencidos. La segunda parte del libro de Hechos narra cómo se llevan a cabo las decisiones que se habían tomado en esta asamblea y nos dice que la realidad fue más compleja. Esas decisiones tomadas pronto fueron superadas por las circunstancias, por la acción más audaz y novedosa del Espíritu, que demostró que se habían quedado un poquito cortos. Pablo acierta a descubrir y acoger esa novedad. Pues bien, el relato de Hechos 15 no es un relato histórico, sino un relato teológico que deja en la sombra, basado en la historia, pero que deja en la sombra aspectos muy importantes si queremos hacer la apropiación de ese relato hoy para la hermenéutica actual. Sobre todo, si queremos darle ese carácter paradigmático de discernimiento sinodal. Bueno, pues algunos de estos detalles que quedan un poco en la sombra, es algunos de ellos afectan directamente al lugar de las mujeres en la Iglesia. La palabra de Dios, su interpretación y el proceso de sinodalidad. Dirán, bien, pero aparece en la Biblia. Bien, y ¿por qué se dice que esto hay que leerlo con aquello? ¿Cómo hay que leer la Biblia? Porque la palabra de Dios está ahí, nos habla, pero está escrita hace 20 siglos. ¿Cómo la leemos? Bien, hemos dicho que la Biblia es la plasmación de esa autorrevelación de Dios en la historia y es un regalo que hay que saber e interpretar para posibilitar que en cada época sea pan que alimente y no una piedra que la pide. La tradición viva de toda la Iglesia es a su vez un aspecto fundamental que hay que saber diferenciar de las tradiciones con minúscula. Es esencial el conocimiento de esa historia, de los contextos y de los esquemas culturales de cada época y que en cada época han influido en la actividad de transmitir y actualizar la palabra de la tradición. A la hora de hacer la actualización para el presente, según la de Iberbum 12, es necesario hacer una lectura crítica que tenga en cuenta, además de los géneros literarios, los modos de pensar del momento de los escritores. Los modos de pensar, que
es decir, los esquemas culturales que guiaban la comprensión de la realidad. Pues bien, al leer el relato de la Asamblea de Jerusalén de forma crítica, caemos en la cuenta que las mujeres en general y las mujeres discípulas de primera hora en particular son invisibles. ¿Dónde están? Aunque son mencionadas sin nombre al comienzo del relato, de Hechos, en 1.14, no vuelven a aparecer. Este proceso de silenciamiento de las mujeres y una cierta invisibilización es una característica lucana que hay que tener en cuenta cuando se acude al Evangelio de Lucas. Y hay que entenderlo en su contexto. Es a lo que vamos a ir ahora. La palabra y el testimonio de las mujeres no valía nada, mucho menos si hablaban de la experiencia pascual. Las opiniones negativas de los que no eran creyentes salpicaba el honor de los varones del grupo, según aquellos esquemas culturales del momento, que siempre consideraban a las mujeres representadas y subsumidas en los varones, padres, hermanos, parientes. Y hay que recordar que las iglesias domésticas, que las comunidades eran iglesias domésticas. Lo que se decía de las mujeres y de sus opiniones, y de la opinión que tenían los paganos respecto a las mujeres en el cristianismo, hay ejemplos. Celso era un filósofo griego que conocemos por Orígenes y que realmente critica al cristianismo por el lugar que da a las mujeres y por lo que estas decían de el tema de la resurrección. De hecho, de María Magdalena dice, sí, ¿quién vio a ese resucitado? ¿Una mujer histérica? ¿Cómo nos podemos fiar de una religión que tiene como portavoz de ese hecho a una mujer histérica? Pues bien, ¿cuál era el lugar de las mujeres en esa iglesia sinodal de hoy y de ayer? Fue un reto, como vamos a ver ayer, y sigue siendo un reto hoy. Es imposible hacer un desarrollo pormenorizado de todo el proceso de aspectos, textos que componen la historia de esas cuatro generaciones en referencia al tema que nos ocupa. Tienen algunos libros en castellano en las librerías diocesanas o en San Pablo que hablan de estos temas. Pero aquí solamente voy a mencionar unos aspectos de forma breve. Cada una de estas cuatro generaciones en las que suele ser dividido el proceso de conformación del cristianismo tiene unas características propias. Dependiendo de las relaciones con el entorno, los valores y los grupos con los que se interacciona, en las dos primeras generaciones los problemas surgirán con otros grupos judíos. En las dos últimas, en la tercera y en la cuarta, ya se dan con grupos en las ciudades por donde se están extendiendo, las ciudades grecorromanas. Por lo tanto, será el mundo grecorromano, con sus valores, sus esquemas culturales, sus costumbres, la opinión pagana de esas ciudades, las que sean, digamos, aquello con lo que se tiene que confrontar los seguidores de Jesús. Vamos a ver cuál es esta situación de las mujeres. El movimiento de Jesús y la revolución de valores que implicaba el anuncio profético de la llegada del reino de Dios supuso una oportunidad para las mujeres. Eran admitidas como discípulas en el seguimiento de Jesús. Vieron transformado su lugar físico, social y simbólico. Los lugares nunca son físicos, son siempre también simbólicos y sociales. Y muchas veces alguien se coloca en un lugar y otras veces es colocado en un lugar. Pues bien, eran admitidas y vieron transformado ese lugar físico, social y simbólico que les atribuía el sistema cultural dominante. ¿Cuál era este lugar? El de ser generadoras y cuidadoras de la prole del linaje del marido. Ese era su horizonte, ese era su lugar. Un lugar que además se legitimaba teológicamente apelando a la voluntad de Dios y que se decía inscrito en la naturaleza.
Cuando Jesús proclama el reino de Dios y en su acción desmiente esos supuestos y desde el lugar del reino reta el lugar que se les atribuía. Cuando le dicen, bendito el seno que te llevó y los pechos que te criaron, él dice, bendito más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. No encierra a las mujeres en ese lugar tradicional. Les posibilita otro lugar, les posibilita otros horizontes, les posibilita otra identidad. Pues bien, las mujeres acompañan a Jesús, proclaman el reino, suben a Jerusalén, son testigos de su muerte, de su sepultura y son agraciadas con la experiencia de la resurrección del resucitado y el envío a anunciar lo sucedido. En las cartas de Pablo, en esta primera generación del 30 al 70, estas cartas auténticas dan testimonio de que las mujeres tuvieron un papel muy activo en la extensión del Evangelio y en la vida de las y organización de las primeras comunidades. Y de hecho se menciona mujeres en servicios, ministerios. He de decir que como los ministerios es un proceso, la conformación de los ministerios es un proceso, muchas veces se habla de ministerios, no es todavía a donde llegan los ministerios después, como veremos. ¿Ah? Pero se llaman diaconías, servicios, ministerios, y surgen de los carismas. Pues bien, en estos ministerios, servicios para la comunidad, las mujeres aparecen como protectoras, Prisca, Chloe, Febe, que van a fomentar la unidad, la solidaridad, el papel de dirección. Como colaboradoras en la misión, Pablo habla de sinergo, de sinergos, de copiao, son verbos griegos que él utiliza para él y para sus colaboradores masculinos, e indica trabajar conjuntamente en esa misión. Aparecen mujeres diáconos, diaconía, servicio y ministerios, viene también de la misma palabra, solo que en latín, y aparece, por ejemplo, Febe, en Romanos 16. En la tercera y la cuarta generación es cuando se empieza a diferenciar el uso masculino y femenino en estos ministros y diáconos, maestras, apóstoles, profetas. En todas estas categorías aparecen mujeres en las cartas de Pablo, también en los apóstoles, por ejemplo, Junia. Pues bien, en esta segunda generación, en esto es en la primera generación, vemos que las mujeres están en diferentes servicios conformando y ayudando en la organización, en la extensión de la palabra, en la vida de las comunidades. En la segunda generación, del 70 al 110, hay ya un cambio de situación y de problemas que van a afectar al lugar de las mujeres en la comunidad eclesial. El éxito que habían tenido entre los gentiles hizo que las comunidades de seguidores de Jesús comenzaran a ser vigiladas más estrechamente por las autoridades de las ciudades en las que estaban. Y esto les obligó a enfrentarse al problema de cómo extender el mensaje del Evangelio sin encerrarse en grupúsculos irrelevantes, pero sin perder la identidad. Tuvieron que ir viendo y discerniendo. Unas veces acertaron más y otras quizá menos. La casa familia se convirtió en su plataforma de extensión, pero al ser esta una institución fundamental del imperio, hizo que su actitud ante ella fuera decisiva y fuera objetivo de escrutinio por parte de vecinos y autoridades, sobre todo cuando esas iglesias domésticas dejaron de estar compuestas por, o pasaron a estar compuestas por gente, por personas de diferentes familias, también de mujeres y esclavos cuyos maridos y amos no eran creyentes y a los que debían obediencia y piedad a sus dioses. Se suscitaba así un choque de autoridades y una alteración en las relaciones domésticas tradicionalmente jerárquicas. Llegaron las habladurías, las críticas, las denuncias contra los líderes de las iglesias domésticas, muchas de ellas mujeres. Es la situación que se puede apreciar en las cartas de Efesios y Colosenses y en 1 Pedro, porque en ellos se introduce
algo que se llaman los códigos domésticos, unas normas clásicas de la tradición greco-helenista que regulaba el gobierno de las casas y las relaciones que se daban en ellas, amos, esclavos, esposos, padres e hijos. Y en ellas, en estos códigos, se pide siempre la sumisión a la parte débil. En muchísimos matrimonios se ha leído Efesios 5, mujer, someteos a vuestros maridos, etc. Estos códigos sacados de contexto, estos códigos cristianos presentan modificaciones importantes, es decir, no son igual que los que aparecen en Aristóteles o etc. Presentan modificaciones importantes respecto a las partes débiles que son consideradas como personas, pero pusieron en marcha una dinámica que acabaría por asumir la estructura y las relaciones domésticas patriarcales para la comprensión de la Iglesia. Como digo, también encontramos eso en 1 Pedro, donde se pide que se sea ejemplar y para que se sea ejemplar para que la palabra de Dios no sea mancillada. Y para eso se dice que se obedezca a las autoridades y se habla de la forma de proceder en las relaciones de la casa. En unas relaciones que tenían que parecer, bueno, pues más a las que se daban en las otras casas, por lo menos de cara al público. A finales de esta generación, de la segunda, estamos por el 110, el Evangelio de Lucas es testigo de este proceso de silenciamiento. No, con Lucas estamos en el 90, pero estamos acabando la generación que acaba en el 110. Entonces, Lucas es testigo de este proceso de silenciamiento progresivo de las mujeres. Es testigo de una posición que se dejó condicionar más por los esquemas culturales del tiempo, sobre todo en lo que afectaba al papel y al lugar de las mujeres. Su estudio atento obliga a matizar esta opinión. El relato introduce a muchas mujeres, ¿no? Se piensa que Lucas es el amigo de las mujeres por antonomasia. Bueno, es verdad que Lucas introduce a muchas mujeres, pero según avanza su evangelio, se difumina el protagonismo en el servicio, en la misión y en la palabra. La diaconía, el servicio, está sesgado por el género, es decir, por aquello que se piensa que tiene que hacer una mujer y lo que se piensa que tiene que hacer un varón. Las mujeres pasan a ser presentadas como evergetas en las comunidades, aquellas que ponen su dinero, ¿no? Y que era el rol que se deseaba para las mujeres de las comunidades lucanas. En el caso de los varones, servicio pasa a designar funciones de liderazgo. Lucas desanima el uso de la palabra por parte de las mujeres, por ejemplo, Marta y María. Marta habla, María no dice nada y se le pone como modelo. O las mujeres en la tumba, que el ángel no les dice que vayan a decir, como en los otros evangelios. Ellas van, de todas formas, y dicen. Pero entonces, ¿qué dice Lucas? Que no les creían, porque sus palabras les parecían cosas de locas, leros, en lugar de logos. En contraposición, la forma de hablar de las mujeres, la forma de hablar de los varones. ¿Por qué hace esto? ¿Dónde está la razón y el origen de esta posición? En la opinión pagana sobre las comunidades cristianas, sobre las relaciones y el papel de las mujeres en esas comunidades. El comentario de Celso sobre una mujer histérica a la que me he referido antes, esa mujer histérica como origen del testimonio de la resurrección, él lo utiliza como prueba de lo absurdo y de lo bajo del cristianismo. Entonces, esto nos da una idea de cuáles eran las ideas que Lucas quería contrarrestar. Sin embargo, no todas las comunidades se siguió esta tónica, ni tan siquiera en las comunidades que introdujeron los códigos domésticos, porque en Colosenses, por ejemplo, se dice que saluden a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Es decir, es una mujer responsable y líder de una iglesia. En la carta de Plinio a Trajano del 112 se dice que
está persiguiendo al culto cristiano porque ha habido unas denuncias, entonces coge prisioneras a dos representantes, que eran dos esclavas, pero dice que son, las llama ministre, es decir, ministras cristianas, que, a las que detiene y tortura para ver qué es lo que hacían. Y dice, esto es una superstición sin importancia. Pero esto nos demuestra pues, que había mujeres que estaban representando también en esas comunidades, 112, es decir, final de la segunda generación, principio de la tercera. Y en el Evangelio de Juan, que está al final de la segunda y al principio de la tercera, es un ejemplo muy distinto a Lucas, ¿no? Es posterior, pero es un ejemplo distinto, porque el lugar de las mujeres en la comunidad es muy importante. Hay menos mujeres, pero tienen palabra y palabra muy importante. Marta hace la confesión cristológica que los sinópticos hace Pedro. María Magdalena es la encargada de, por el resucitado, de ir a anunciar lo que ha sucedido con Jesús. Por lo tanto, vemos que hay un proceso desigual en tiempo y lugares en este proceso de formación, de conformación del cristianismo. En esta tercera y cuarta generación son muy importantes porque en ellas se asenta el proceso de institucionalización, que es necesaria para todo grupo si no quiere desaparecer. Y esto conllevó la rutinización del carisma, la definición de los ministerios, las formas de organizarse, las comunidades y las iglesias. Comenzó una definición del fundamento de la autoridad, la forma de transmitirla. ¿Por qué? Porque estaban muriendo los discípulos de los primeros testigos y entonces se quedaban sin testigos que dijeran esta relectura, esta interpretación va en coherencia con la primera o no va en coherencia con aquella intuición original. Y entonces surge el problema, ¿quién tiene autoridad para hacer esto? Y comienza el tema de la autoridad y el tema de cómo transmitir esa autoridad de una generación a otra. Pues bien, en esta tercera generación las mujeres siguen teniendo puestos de responsabilidad y de liderazgo. Incluso en las cartas pastorales que denotan ya un proceso de patriarcalización, sin embargo se habla de diáconos, varones y mujeres. Se habla de ancianos y ancianas en paralelo y se dice que tienen que tener cada uno de ellos. Lo que pasa es que cuando se habla de ancianos, normalmente en las traducciones se deja el término griego, presbíteros, y cuando se habla de ancianas no se deja el término griego, presbíteras, sino que se traduce por ancianas, de tal forma que nosotros pensamos que son señoras mayores, sin más, de la comunidad, pero no. Es decir, tenían una labor. Lo que pasa que se intenta introducir unos comportamientos, se les dice que ellas tienen que enseñar a las mujeres. Así como las diáconos en el siglo II se van a ocupar solo de las mujeres, del bautismo de las mujeres, antes se ocupaban de la organización de las comunidades, también las presbíteras se van a ocupar solo de las mujeres y se les dice que les enseñen, y aquí está lo malo, es decir, unos comportamientos en los que las mujeres estuvieran de acuerdo con los esquemas habituales de la sociedad del tiempo, que fueran buenas madres y esposas, calladas, sumisas, que se salvarían por la maternidad, es decir, que hemos vuelto un poco hacia en este momento, en estas comunidades, se abandona esa novedad que supuso el Evangelio de Jesús. Probablemente porque se quería salir al paso de estas críticas de las que he hablado y que eran muy importantes. Las comunidades cristianas estaban intentando, decir que eran para todos, extenderse, en estas ciudades que tenían estos no eran mayoritarias y los intelectuales tenían una posición. En la cuarta generación, mediados ya del siglo II, el proceso de institucionalización avanzó y se consolidó, aunque los temas y los problemas fueron muy parecidos a los de la tercera.
En esta generación, en la cuarta, entraron muchos varones de estratos superiores. Antes no entraban, empezaron a entrar. Pero estaban formados sobre todo en leyes y estaban socializados en los esquemas culturales del mundo grecorromano y poco resocializados en el Evangelio. Y comenzaron una definición teórica de la Iglesia como institución pública. Y esto suponía ordenar las prácticas, las relaciones entre los miembros de las iglesias, la identidad de cada uno, el lugar de cada bautizado en ella. Y siguió pesando la opinión pagana, sobre todo la de los intelectuales y esos esquemas culturales. Avanzó la estructuración de los ministerios en la forma tripartita, episcopos, presbíteros, diáconos, que no era exactamente igual a la que es ahora, esto se fue haciendo. Crecieron las interpretaciones de la tradición de Jesús, algunos eran muy poco coherentes con ellas, empezó el tema de las herejías, cómo luchar contra ellas, estas posiciones diferentes podían ser de carácter doctrinal o de comportamientos y de organización comunitaria. Y en este último tema afecta este último tema al tema del lugar de las mujeres en las comunidades. ¿Por qué? Porque algunos de estos grupos a los que algunos escritores pues hablan de ellos, ¿no? Y dicen, por ejemplo, pues Tertuliano, pero ya estamos finales de la segunda generación, dice: estas mujeres herejes, ¿cuánta audacia tienen? No tienen modestia. Son lo suficientemente intrépidas para enseñar, para argumentar, para hacer exorcismos, para emprender curaciones y puede que incluso para bautizar. Es decir, que hay grupos donde esto se da, pero no parece lo más adecuado a algunos escritores eclesiásticos. Digo que todavía les llaman herejes, pero esto es un San Benito que se cuesta. Porque la ortodoxia se está haciendo todavía, ¿no? Y es mucho más clara el proceso de ortodoxia en las cuestiones doctrinales. Quien niega la humanidad de Cristo, quien niega la divinidad de Cristo, etc. Que en estas cuestiones, digamos, de orden y de comportamiento. Pues bien. Voy a acabar, pues son las 9 hasta que. Las 8. ¿Hasta qué hora? Estoy acabando porque igual hacemos un poco de diálogo. Vale. Bueno, entonces hemos visto el tema de la palabra y otro tema muy importante que tuvo mucha importancia es el concepto de autoridad, ¿no? Que el concepto de autoridad y de transmisión que realmente tuvo mucha influencia el esquema cultural grecorromano de lo que era el cuidado y el crecimiento de la fundación de una ciudad o de una tradición. Y esta continuidad se transmitía solo por varones. Los mayores iban transmitiendo a los sucesores. Quizá esto, y esto hay que estudiarlo, hay un artículo, un estudio muy bueno de Hannah Arendt sobre el tema, pero es algo que merece la pena estudiar, ¿no? Como en el concepto de autoridad y de transmisión de esa autoridad, como algo exclusivamente de varones, hay un esquema cultural. Pues bien, decía que hubo resistencia a este proceso, ¿eh? Hubo grupos, hubo mujeres, hay escritos que nos hablan de resistencias a este proceso, ¿no? Y cómo se emplean, bueno, pues también otras, digamos, estrategias para ir introduciendo un cierto orden. ¿En qué podemos, volviendo al hoy? Pues que yo estoy convencida del que el conocimiento de este camino de conformación del cristianismo, en el que se ve cómo es un proceso, cómo influye los esquemas culturales, los problemas que van surgiendo, cómo es un proceso en el que hay que discernir, cómo es un proceso en el que hay que optar, que unas veces
pues se opta con más valentía y otras con menos, que hay circunstancias que pueden explicar esas tomas de decisiones. Creo que esto ilumina mucho el proceso en el que se ha metido está siguiendo la Iglesia hoy. Hay varios puntos de los que habla, incluso reconoce que a veces dice, ¿no?, habilite para discernir la acción del espíritu de lo que es pensamiento dominante, fruto de condicionamientos culturales, y en todo caso que estén en coherencia con el Evangelio. Efectivamente, es lo que hemos visto en ese proceso de conformación, y creo que hay que tomarlo más en serio. Es decir, ese proceso de conformación del cristianismo nos está dando luces, y está dando luces a este proceso sinodal. En el punto 9, que es el que se refiere a las mujeres, yo creo que han hecho un esfuerzo, pero creo que debería profundizarse más en la historia, en la Biblia y en las categorías antropológicas, porque se sigue empleando la complementariedad y es una categoría filosóficamente y teológicamente bastante problemática. Al final de este recorrido, creo, me gustaría que pudiera entenderse mejor la razón de la elección de Hechos 15 de la Asamblea de Jerusalén como texto paradigmático de este proceso sinodal. Y lo que hemos tratado de decir, se trata de descubrir y de discernir en las nuevas prácticas y situaciones, o en las que no son tan nuevas, la presencia o no de la acción de Dios, las huellas del Creador en su creación y en la historia por donde se mueve el Espíritu. El lugar de las mujeres en la Iglesia es una de estas circunstancias, una de estas situaciones. Una situación que clama desde hace demasiado tiempo. La historia de los orígenes y la historia posterior lo pone de manifiesto. ¿No habla el Espíritu en ello? ¿Quién lo escucha? ¿Quién discierne? ¿No hay semillas del Creador en su creación y en la historia de los seres humanos? ¿Quién discierne los signos de los tiempos en el caso de las mujeres, de su lugar en la comunidad eclesial? No tenemos un GPS o un mapa detallado. El cristianismo no lo ha tenido nunca, pero tenemos a Jesús como brújula y el impulso del Espíritu, la palabra, la tradición viva de toda la Iglesia y la historia de los que nos precedieron. Ojalá esto ayude en este camino sinodal y la situación de las mujeres cambie de verdad, como tantas y tantas mujeres, tantos y tantos varones están pidiendo y están deseando. Muchas gracias.